Veo mucha gente angustiada y preocupada, desesperadas por las cosas materiales. Muchos me han dicho, tengo un problema bien grande, y hasta el momento no he solucionado nada. Si usted es de aquellos que está pasando por esto y habrá pensado de que ya no puede más, es un problema que atraviesa el mundo entero y solo Cristo lo puede solucionar. No te afanes, no te afanes, no te afanes, no te afanes por las cosas de la vida, más busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas, y todas estas cosas serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios. Si tienes problemas de salud, Él te sanará, y si tu hogar se encuentra en problemas, Él lo restaurará. Y si tu empresa se encuentra en quiebra, Dios te ayudará. Si tienes problemas de dinero, Él te lo dará. Ay, no te afanes, no te afanes, no te afanes, no te afanes por las cosas materiales, más busca primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas serán añadidas, y todas estas cosas serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios. Si así como el hombre corre a buscar la plata, más bien corrieran para buscar al Señor, les aseguro de que nada hiciera falta y se evitaran de tanta preocupación. Hoy yo te invito a dejar el desespero y a renunciar al afán y la ansiedad. Es un problema que amenaza el mundo entero y solo Cristo lo puede solucionar. Ay, no te afanes, no te afanes, no te afanes, no te afanes por las cosas de la vida, más busca primeramente el reino de Dios. Todas estas cosas serán añadidas, y todas estas cosas serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios. Yo quiero que usted se la cante al que está a su lado. ¿Sabe por qué? Porque aunque no creamos, aunque usted tenga el Espíritu Santo, si usted no está atento, en cualquier momento puede entrar en desespero, en angustia. ¿Por qué cree usted cristianos con depresión? ¿Aún pastores que se han quitado la vida? Porque el afán, la ansiedad engaña y nos hace que el diablo trabaje en la carne, porque el diablo en el Espíritu Santo no trabaja jamás. En el Espíritu Santo trabaja Cristo que está en nosotros, pero en la carne sí trabaja Él y en la mente. Entonces agarre el que está solo y dígale: no te afanes, no te afanes, no te afanes, tóquelo.
No te afanes por las cosas de la vida, mas busca primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas serán añadidas, y todas estas cosas serán añadidas. Busca primeramente el reino. Por último, Jesús, no hay detalle de nosotros que pase por desapercibido. ¿Por qué les canto yo esta canción? Porque yo viví muchos años de afán, de angustia, de desespero. Y uno con el desespero, aunque trabaje todo el día, llega cansado y no consigue nada. Pero sin desespero, mientras dormimos, Dios nos bendice. Así dice la Biblia, hermano. A mí no me ha ido muy bien, pero ya estoy aprendiendo la lección. Y él vio a los 12 y ¿sabe qué le dijo? Ajá, ustedes están preocupados por qué van a comer, qué van a vestir. Si es, no, me imagino que no le dijo, pero por el recibo de la luz, por la ropa, por la enfermedad, porque la empresa no está funcionando, porque no tienes un empleo. Pero él dijo lo que nos dijo hoy también: separados de mí, más buscar primeramente. Entonces, si usted ha buscado a Cristo, tenga paz y crea que todas esas cosas van a correr detrás de usted, le van a alcanzar y van a permanecer en el nombre de Jesucristo. Y más busca primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas, y todas estas cosas serán añadidas. Busquemos primeramente el reino de Dios. Suscríbase al canal de YouTube y tiene toda esa música ahí gratis, hermano.